estáis? Espero que bien. Bienvenidos a la transmisión de este partido. Seguimos avanzando en la mejor liga del mundo. Instituto de Pepe Mel. Arrancó el partido. Toda la suerte del mundo para el Deportivo de La Coruña, también para el Atlético de Madrid con esa primera. Jugador francés ha marcado ante el Málaga y ante el Sevilla. Atentos ahí a Godín, que intentaba ya la acción. Tomás intentando. Ahí se frena. Inicia la presión el Atlético de Madrid, pero qué bien ha llegado ahí Valverde. Y también Godín al cierre. Iba a ser Lucas Pérez el encargado de patear. Atrás estaba ahí Tomás, se la va a llevar Gaby. Irrumpe Juanfran, que bien Gaby, ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego. Atentos a Fede Valverde, que viene a dejar el cuero para Bacali. Vamos a ver qué propone Bacali, el tiro. Dentro. En corto finalmente para Fede Cartavia. Bacali, el tiro, agua. Fernández. Balón para Griezmann. Control orientado, ha llegado al límite. Char, atentos a Pantilimon, que acaba atrapando el balón. Se la va a llevar Saúl. Va a tirar Saúl. Agua. Ahí lo tiene realmente ya un poquito más complicado. El tiro de Guillerme. También desviado. La trayectoria del balón para el control Sidney. Se ha convertido en extremo. Increíble lo que está haciendo Sidney. Cae dentro del área. El balón para Luisinho. Luisinho que sigue con el balón para el tiro. Martín entre el Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas. Tendremos parón. Atentos a Jan Oblak, que se volvía a complicar la vida. Buscando a Lucas Pérez. Zakaria Bakari con Fede Valverde. Buen balón para Cartavia. Interrumpe la acción Augusto. Qué buena abertura para Juanfran, que va a meter el centro. El balón que queda suelto en la frontal de la pequeña. Lo atacaba en largo. Ahí lo tenéis. Saúl. Nico Gaitán. Que ha buscado ese... Pero se asocia perfectamente el Deportivo de La Coruña, jugando el primer toque de forma genial. El centro de Lucas, donde está un poquito de pausa ahora el Deport, pero reiniciando la acción con Fede Cartavia. Lucas Hernández llega a la línea de fondo para meter el centro. Ahí ya. Ahí va Nico Gaitán. De momento nada. Para la gente que sea crítica con el francés, dirá que se lo merece, pero para Misa al final va a ser golpeo fuerte. Gaby para Tomás. Gol, 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 gol.